En este video te voy a estar enseñando cómo hacer esta granja de hierro que genera 300 lingotes la hora. Comencemos. Bueno, para hacer esta granja de hierro, los materiales que vamos a usar son los que están viendo por acá. Bloques sólidos, paredes, slabs, carteles, escotillas, cofres, tolvas, composters, baldes de agua, camas, hojas, lava, antorcha y una etiqueta. Bueno, y una vez que consiguieron estos materiales, podemos empezar con la granja. Y también vas a necesitar tres aldeanos para hacer esta granja. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es marcar una zona de 19 por 19. Lo podemos hacer con la pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On. Acá 19 para allá. 2, 3, 4, 5. Ok, y vamos a cerrar el cuadrado. Ahora, este cuadrado también, ya que estamos, vamos a rellenarlo así con la pala, todo por dentro. Esto es para marcar la zona. Bueno, una vez que hicieron el cuadrado para marcar la zona de la granja, no queda el bloque del centro, que sería este. Para eso cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el décimo es el bloque central. Entonces, a partir de este, vamos a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá en el 8 vamos a poner 3 compósteres de esta manera. Bueno, ahora van a colocar un bloque por acá. Un bloque por ahí y otro bloque por acá. Y ahora van a venir por acá, van a poner acá 1, 2, 3. Por acá también 1, 2, 3. Y por acá 1, 2, 3. ¿Ven? Como ven, les tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a crear una fila más de bloques por acá arriba. Por acá también. Ahí, ahí, ahí. Y ahí, una vez que tienen esto, acá van a contar, van a poner 6 bloques. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Así de esta manera. Bien, ahora separan acá. Bueno, acá vamos a colocar 3 camas, gente. Otra cama ahí. Y vamos a poner una antorcha por ahí. Bueno, y acá vamos a extender la pared uno más arriba. Bien, y esta es la parte donde van a estar los aldeanos. Básicamente, para que suban los aldeanos, lo que pueden hacer es colocar dos bloques temporales así. Y bueno, los aldeanos, si no suben, pueden sacar los composters y volverlos a poner. Y bueno, y por acá los pueden tirar acá dentro de este cuadrado. Bueno, y como ven, ya tenemos los tres aldeanos acá metidos. Entonces podemos sacar los bloques temporales. Bueno, vamos a ir hacia arriba. Vamos a romper esto. Y acá vamos a tener que colocar 5 trampillas. Ok, vamos a poner dos trampillas así. Acá también vamos a poner dos trampillas. Acá ponemos dos trampillas. Bien, y como ven, les tiene que quedar así. Bien, ahora de este lado vamos a poner un cofre ahí, otro ahí y otro ahí. Y lo vamos a hacer dobles, así. Y por encima vamos a colocarle 6 tolvas de esta manera. Ahora vamos a empezar a colocar slabs por toda por esta parte. Hasta ahí. Y ahora en estas dos filas vamos a colocar bloques sólidos normales, así. Y bueno, acá alrededor de las tolvas vamos a colocar bloques. Y por acá también. ¿Ven cómo queda así? Y ahora en esta parte vamos a colocar 5 bloques. 1, 2, 3. Vamos a correr esto. 4, 5. Así. Bien, ahora por acá vamos a colocar los muros rodeando las tolvas. Y acá vamos a hacer. Vamos a poner más muros por acá. Y acá vamos a extender esta fila de muros acá también. Y un muro ahí. Y en estos dos ponemos dos hojas de esta manera. Bien, ahora vamos a colocar los carteles y vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a poner uno por ahí, otro por acá. Ahora el siguiente tiene que ir ahí, justo al lado del cartel. Y acá también tiene que estar al lado del cartel. Bien, ponemos otro por acá, otro por ahí. Acá tenemos que colocar otro en este muro. Ahí. Tenemos que poner otro por acá. Ahí arriba, después otro por ahí arriba del cartel y el último también por acá arriba. A ver, ahí. Bien, y como ven, los carteles les tienen que quedar colocados de esta manera. Bien, ahora vamos a colocar en estos tres cubos de agua. 1, 2 y 3. Ven cómo les queda así. Y acá en el centro de estos carteles vamos a colocar un cubo de lava. Ahí. Ahora tienen que esperar a que se haga de noche y van a tener que esperar hasta encontrar a un zombie. Ok, una vez que tienen el zombie, le van a colocar la etiqueta con el nombre. Acá van a hacer una estructura. A ver, ahí está. Ok, van a hacer una estructura así. Van a romper esta slab, se van a subir acá arriba. Y una vez que el zombie pase, colocan un bloque ahí. Excelente, ahora esto lo pueden romper. Esto lo vamos a romper también. A ver, van a poner un bloque acá, se van a parar acá arriba. Y ahora van a hacer esto, le van a pegar una vez y van a poner un bloque acá, rápido. Así, mira, 1, 2, así. Entonces ahora sí podemos romper todo esto. Rompemos esto, ponemos esto así. Y acá lo que tenemos que hacer es colocar una trampilla acá. La abrimos, rompemos este bloque. Colocamos otra trampilla por arriba de esta trampilla y la cerramos. Y ven, como ven, el zombie ya estaría colocado en la granja. Bueno, y la granja ya estaría funcionando y terminada. Como ven, ahí se está muriendo un golem en la lava. Entonces los lingotes van a estar cayendo, como ven, en
estos cofres de por acá. Bueno, gente, suscríbanse y dejen su like. Nos vemos en el siguiente video.